Echa. Dale arriba, dale. Echa, dale arriba. Echa, dale arriba. Ahora arriba. Echa, ahora, ahora. Ahí está, dale, 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 dale. Eso. Esa, ahora sí, arriba, dale, 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 dale. Eso, carajo. Esa, dale, bueno, llegaste, llegaste, carajo, dale. ¡Qué tu madre! Vamos arriba, vamos arriba. Eso, mono, carajo, bien. Dale, dale, carajo, que te sigas. Dale. Eso. Vas a llegar, vas a llegar. Eso. Ve, por ejemplo ahí, por ejemplo ahí. Ay. Sí, la primera te hace sabrosa, la segunda también puede la tercera. Estaba con esa idea hace un buen tiempo del tatuaje, y estaba con la idea y no me cedía qué. Entonces, hasta que un amigo me dijo: junta las dos cosas que más amas. Yo así, la liga, las serpientes. Y realmente ya cuando lo llevas, no solo lo llevas en la piel, o sea, ya es una huella que así no lleves la camiseta, está ahí. O sea, lo llevo y no... Y lo muestro con orgullo realmente. Los primeros partidos que me acuerdo fueron cuando tenía 3 años y yo iba a tribuna. Y bueno, no veía el fútbol, pero correteaba por las gradas y sentía la camiseta, lloraba cuando perdía liga, me enojaba. Pero era una niña, nunca me he cambiado de equipo. No soy como aquellos niños que dicen: ay, no, hoy no perdió, me fui a cualquier otro equipo. Yo nunca me cambié de equipo, siempre estuve ahí. Ya una vez me fui calladito a un partido que era en la noche, creo que era contra River Plate, pero sin permiso. Mi mami casito, porque falté el colegio. Cuando estás en el estadio, alientas y apoyas, pierda o gane, igual estás con el equipo. Los hombres no hacen eso, ¿no? Te decepcionan. Yo quisiera tener un novio como la liga. No importa lo que pase, qué chocha es la liga. Es que no vas a decir eso por ningún hombre, loco. No, como que no importa qué pase, te cogí y te cuernea, no, ándate. No, liga es más que eso. Es más que eso. O sea, yo he tenido problemas porque, bueno, me voy al estadio. ¿No vas a pasar aquí? No, me voy a la cancha. Let the geek in the pink take a stab at it. If you like the way I'm thinking, baby, wink at it. I may be skinny at times, but I'm fat full of rhymes. Pass me the mic and I'ma grab at it. And isn't it delicious? Siempre me hará feliz, pase lo que pase. Bueno, liga para mí es mi vida entera, mi pasión por la que doy todo. Es lo mejor que puedo tener. Venimos jalando dedos desde Ibarra, jugadas de las casas. Necesitamos dinero, solo nos han dado esto para las dos. También es injusto, deberían apoyar más al hinchado. Yo dejo todo, o sea, si es día del padre ya lo he dejado, día de la madre, cumpleaños, aniversarios, que no he dejado por ir a ver a liga. Es un estilo de vida, o sea, es sentir que te duele cuando no pude ir a la final de la Libertadores porque tenía exámenes en la universidad. Estás enferma y te duele. Y me dolía porque era como que... Chuta. Y hoy está enyesada la mano. O sea, fue terrible porque... O sea, fue liga duro. Liga es una fiesta. Liga es alegría. Liga es felicidad. Tú puedes estar en la peor época de tu vida, pero tú llegas a la cancha y te olvidas de todo. Todos los problemas se quedan y tú puedes gritar y puedes desahogarte. Puedes llorar y puedes llorar por tu equipo y decir...
esto vale la pena. Por esto todavía puedo reír, por esto todavía puedo llorar, por esto todavía puedo saltar, gritar, soñar. Eso es el aguante. Es esa capacidad de tener, de estar 90 minutos, que te olvidas de todo. Que entras a la cancha y te olvidas de todo. O sea, de todo lo malo, de todo lo bueno. Es una descarga de energía increíble porque sales renovado. Para mí el estadio es mi mejor terapia y lo he dicho y siempre he repetido. Es el mejor. Porque yo entro y estar gritando, o sea, y gritar y decir malas palabras y que no te regreses a ver con cara. ¡Ah, mujer, y con ese vocabulario! ¡Qué chucha! Eso es aguante. Descuidas un poco tus estudios o faltas para ir a un partido. ¿Y qué tiene Liga que la gente se apasiona tanto por el equipo? Liga es única, todo, Liga, no es todo. Por los colores. No es nada más un equipo, es una pasión, sí, es un sentimiento. No importa, gana o pierda, siempre estamos alentando. Y cuando pierde aún más. Siempre con Liga, nunca sobre le hemos todo dejado, cuando descendieron. Es cuando subimos de nuevo a la Serie A. Fue reconfortante saber que tu equipo bajó a la B y volvió a subir. Y desde ahí no ha dejado de seguir subiendo y seguir siendo grande, es lo máximo. Es vivir eso, o sea, es vivir esa transición de verle mal. Bien, y verle en la cima, de haberle visto enlodado por problemas, por críticas, por periodistas que se hacen llamar profesionales, a verlo en la gloria y que todo el mundo se jacte de decir el orgullo nacional. Y a mí se me quedó grabada la imagen, la frase de una persona en el Twitter que dijo: está bien que reclamemos, pero reclamemos desde el tablón, reclamemos alentando, reclamemos cantando. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. O sea, no vayan a la final de la Libertadores, ni de la Sudamericana, ni de la Recopa. Estén ahí cuando juega contra el Independiente. Cuando entras a los 5 minutos y sabes que todavía y puedes ir tranquilo porque sabes que hay entradas. No somos la hinchada más grande, pero somos la hinchas del más grande. Somos hinchas del mejor. Duela a quien le duele. Demuestra tu pasión por Liga. Envíanos tus fotos y el link de tus videos a esoesliga@ldu.com.es y sé parte de Eso es Liga. Viniste al mundo para hacer lo que te gusta, para quedarte sin aliento y respirar profundo, para vivir la adrenalina y reír o llorar, para temerle al vértigo e igual lanzarte. Para maldecir y demostrar que tú puedes. Viniste al mundo para caer, levantarte y ser feliz. UTLA, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. Esta canción va dedicada para la Liga de Quito. Cococá, un sentimiento más, un sentimiento menos. Por las alegrías que nos das en tu estadio y en los demás estadios del Ecuador. Sí, esto va para ti. Muchas gracias. El estadio se prepara, es domingo de partido. Ya llega la hora y el álbum no ha salido. Se preparan esos bombos, se calientan las gargantas de la hinchada en las gradas carnaval. Y una barra que no para. Entran jugadores, la victoria manifiestan. Un solo sentimiento y el estadio es una fiesta. Muerte blanca, bordadora, dinosaurios y tribuna. Emociones por el álbum se presentan una a una. No importan las victorias, los empates o derrotas. Siempre estaremos alentando al querido rey de copas. 11 jugadores, un sentimiento y una sola meta: ganar y darlo todo sudando la camiseta. Gol tras gol, miles de personas enloquecen. Como el sentimiento, la hinchada día a día crece. Es porque el Albo nos ha dado todo y se lo merece. Rey de copas en el Ecuador, solo existe uno. Como
nuestro equipo no existe, ni existirá ninguno. Sentimientos como por la liga, jamás encontraremos la alegría, estemos donde estemos. Rey de copas en el Ecuador, solo existe uno. Como nuestro equipo no existe, ni existirá ninguno. Sentimientos como por la liga, jamás encontraremos la alegría, estemos donde estemos. Seguiremos alentando, en la tierra y en el cielo, nuestro grito se escuchará. Significa un amor, porque yo a veces la acaricio, ella me acaricia, la quiero mucho, ella me quiere. Y ella significa como un corazón, porque la quiero mucho. Yo siempre lo he apoyado a él, en todo. Ya, yo he andado donde tenía que ir a jugar, ahí tenía que estar yo con él. Aquí mis compañeros de la liga me dicen Messi y... Y en la Concordia me dicen Miori, por mi papá, porque le decían Miori, y a mi hermano también le comenzaron a decir Miori, y después me decían Miori Junior. Sí, la habilidad de él que tiene es que es ahí en este pequeñito, que él corre muy duro, y se defiende, y ataca, y él no se deja por vencido, él saca la pelota, él no importa que esté uno más grande que él. A él le gusta que le llamen, sí. Sus compañeros ahorita aquí no lo conocen por Marvin, sino que lo conocen por Messi. Dice que vamos a tener un Messi ecuatoriano. Lo de Messi porque soy rápido, soy un poco pequeño. Soy un poco pequeño, por eso. Se me da miedo eso de que se haga lesionar, pero yo siempre le he dicho a él, adelante. Cae y levanta, pero sigue adelante. No desmaye, porque si eso te gusta, entonces tienes que estar firme, le digo, en lo que te gusta. Mi sueño es lograr ser un futbolista profesional, jugar en primera. Desde los 5 años él empezó a jugar en la escuela y a los 6, 7 años ya lo metía a una escuela de fútbol. Las pruebas son difíciles. Cuando hice la prueba con el profe Pato Hurtado, de ahí era lo primero, aprobé y me nombraron, que dijeron que venga el miércoles, y los argentinos, profe Telí, el profe Subía, me dijeron que venga el martes y me hicieron hacer fútbol. Hice como 3 goles, 4, 6 goles y jugué bien y me vieron y me dieron casa de una. Él pasa más acá, solamente cada 15 lo visitamos. Cuando lo visitamos, él va. Ya él va y así nos estamos comunicando constantemente con él para que no se sienta solo. Y como estoy aquí, tengo que decir que hay que preocuparme un poquito por el fútbol, pues. Y por mi mamá también, un poco, por mis padres. Uno como madre pelea con uña y diente por su hijo. Bueno, ya para el otro partido voy a jugar bien, me voy a sacrificar por mi familia.
pasión por Liga. Envíanos tus fotos y el link de tus videos a esoesliga@ldu.com.es y sé parte de Eso es Liga. Viniste al mundo para hacer lo que te gusta, para quedarte sin aliento y respirar profundo, para vivir la adrenalina y reír o llorar, para temerle al vértigo e igual lanzarte, para maldecir y demostrar que tú puedes. Viniste al mundo para caer, levantarte y ser feliz. UTLA, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. Se puede decir que el primer lugar, porque yo siempre, lo primero que veo es Liga en la televisión, en el internet, por todos lados Liga, en mi cuarto todo es blanco, con los colores del equipo. ¿Qué dice tu novia? Mi novia a veces se pone celosa porque dice que yo le doy más tiempo a mi equipo que a ella. Aquí en Guayaquil hay dos equipos que tienen gran afición, como los dos equipos locales de aquí. Se puede decir que son aparte de Liga, serían los tres equipos con la mayor afición en lo que es Ecuador, ¿verdad? Entonces, es obvio que al nosotros ser de un equipo, y al menos de Liga, que no es de aquí, de la ciudad, venga ese, se podría decir un odio, pero un odio que sin fundamentos. Si tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado, estás equivocado. Las personas aquí en Guayaquil tienen ese de decir que, o sea, que en Guayaquil no hay hincha de Liga, y eso es una gran mentira, porque en Guayaquil se hincha de Liga. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a veces ir a los estadios y todo eso, pero se hinchada de Liga aquí en Guayaquil, hinchada grande, gente que yo conozco bastante. Y yo sentía las ganas de ir al Monumental a alentar a mi equipo, Liga. Era un partido de Liga contra Barcelona. Fui al estadio, pero compré la entrada que no debía haber comprado, porque la Muerte Blanca va al frente, a la preferencia. Pero yo compré tribuna, porque no sabía. Al entrar al estadio con mi camiseta de Liga, iba con mi hijo, con mi familia. Todo el estadio enmudeció.
y comenzaron a insultarnos, a lanzarnos objetos, nos tiraban de la propia suite, nos tiraban orines. No respetaban que yo andaba con mi familia, o sea, con niños, y igual me tiraban orines. Y yo no me importó, yo andaba con mi camiseta de liga y saqué mi bandera y comencé a alentar al equipo. Éramos solamente 4 personas. Más allá había un grupito en los que estaba el Chucho, claro que el Chucho no cargaba todavía la camiseta de liga, y el Chucho de allá me miraba. Entonces yo le digo, le pregunto, oye, pana, le digo, ¿tú eres hincha de liga? Y me dice, sí. Yo le digo, ¿qué estás haciendo allá sentado? Carga camiseta, sí, sácatela y vente para acá, le digo, y hagamos un grupo. Entonces él se me unió ese día, se sacó la camiseta y se quedó con la camiseta de liga. Y así hubieron como unas 10 personas más que estaban escondiditas ahí en la tribuna, que también eran hinchas de liga. De tal forma que hicimos un grupo. Probamos un grupo de unas, ¿cuántos seríamos, Chucho? Unas 30 personas. Claro, un grupo con unas 30 personas, y tuvo que venir la policía ahora sí a protegernos, porque nos querían hacer de todo, nos querían linchar ahí. Esta rivalidad y esta forma de ser de las otras barras nace o crece aún más con los triunfos de Liga. Porque al momento que Liga consigue todos los triunfos que tiene, es por eso que ellos están pendientes de que si Liga gana, que si Liga empata, que si Liga pierde. Al menos si Liga pierde, para ellos es una fiesta. Y cuando en realidad deberían hacer fiesta, cuando su equipo gana, no lo hacen. O sea, viven más pendientes del vecino que de la misma casa de ellos. Es verdad, mis vecinos son un poco, se puede decir, sufridores, que piensan que su equipo, Barcelona o MLE, son los únicos. Y no es verdad, pues. Porque la realidad es otra. Liga es el equipo que ha ganado todo en los últimos años, y eso no lo podemos tapar con un dedo. Si así nomás sufren, imagínate. De la Copa Sudamericana en el año 2009, vinimos a celebrar aquí en la pileta de la Plaza San Francisco por la Junta de Beneficencia, en la noche. Fue más o menos como 11 y media, 12 de la noche que vinimos a celebrar. Como en Quito siempre se celebra los campeonatos metiéndose a la pileta indoamericana, acá también quisimos hacer lo mismo. Sí, lo hicimos. Yo desde muy pequeño he estado con el equipo, desde muy pequeño. Le he estado siguiendo, pero más me vino a dar emoción fue el equipo que quedó campeón en el año 2003, con Jorge Fossati. Ese equipo me gustó mucho porque era un equipo que ganaba todos los partidos en cualquier cancha, y eso me llegó bastante a mí. Me gustó también el campeonato del 98, el 99, pero me llegó más el del 2003. En uno de tantos viajes que nosotros tenemos viajando a Quito, yendo a ver el equipo, de ahí salió el nombre de Chucho, el apodo, el nombre entre comillas, de Chucho Bolaño. Según dicen mis amigos, que me parezco a él, pero aparte de eso yo tengo una anécdota, que yo en el centro comercial CCI en Quito, y una vez estaba con el uniforme completo de Liga, eso fue hace más o menos como unos 5 años atrás, y yo iba caminando, y la gente a mis espaldas, todo el mundo gritaba, Chucho, Chucho, un autógrafo, un autógrafo. Y venían corriendo detrás de mí a pedirme autógrafo. Pero ya después se dieron cuenta que yo no era el original, pues. Y empezaron a reírse junto a mí. Y yo igual les firmé algo ahí en la camiseta, pero no era el original. Y ahí estamos, alentando al equipo, tratando de formar algo grande aquí en Guayaquil. Un grupo con mi amigo Chucho y con muchos más amigos que por el motivo de trabajo no pueden estar aquí. Pero nuestra ambición es esa, llegar a ser un grupo grande, muy grande, y en un futuro que nos vuelvan a entrevistar, pues demostrarles que el tiempo tuvo la razón. A donde vamos, hay personas a veces negativas que siempre están tirándonos piedra y todo, pero nosotros igual nos mantenemos firmes con lo que queremos, que es nuestro equipo, y siempre estamos alentándolo a donde sea que esté, a donde sea que vaya. Sea que juegue en el Monumental, en el Estadio Capo, siempre estamos ahí con el equipo apoyándolo. Chico, por lo visto tú eres el mismo de siempre. Tú estás loco. Yo, tú loco, loco, pero yo tranquilo. Necesita gente que ame lo que hace.